¿Cómo están? Hoy estamos nuevamente en Ñave. Ñave, como que no queremos salir de Ñave. No, Ñave está muy bueno. Hoy hemos venido a intentar pescar. Hoy vamos a pescar, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ojalá y aunque sea uno, ¿verdad? Bueno, si sale un pescadito, hoy lo disfrutan con nosotros, así que prepárense para lo que viene. Ya nos vemos ahora, vamos. Esto se le llama muerto, por el peso. Este es un saco con arena que va a servir como especie de ancla para que la pesca se salga tan fácil. Así que vamos para adentro. Desenos suerte, aunque sea uno, Ya ingresamos la malla, ya está haciendo un poquito de frío. Vamos a empezar a preparar un poquito ya la leña para tenerla lista a lo que oscurece. Bueno, esperemos sacar aunque sea a ver si que sale un pescadito para lo que salga igual le vamos a mostrar. Sí, la sea chiquito, como sea. Si sale un pescadito ya, pues si no, igual trajimos unas latitas de 15. Ah, no sé, tú traíste algo. Sí, bueno, trajimos unas latitas y unas galletitas con cafecito que vamos a ir aprovechando. Y porque bueno, siempre que por si acaso un caso de emergencia. Sí. Es mejor estar prevenido que después estar lamentando. Sí. Así que chicos, acompáñenos, vamos a ir preparando un ratito la fogata mientras que va atardeciendo y también vamos a mostrarles un atardecer que está bellísimo. Bello. Bueno, señores, cuando son casi las 8 de la noche, acabamos de sacar la red. Ya les vamos a mostrar lo que sacamos. Creo que fue más de lo que esperábamos. A ver. Mucho pescado. Pensábamos que íbamos a sacar de pronto poco. Y en verdad estoy sorprendido porque hemos sacado más pescado de que esperábamos. Primera vez que pescamos solos, yo siempre he acompañado a algunos pescadores y esta es la primera vez que pescamos nosotros dos solos. El balde lo dejaste por allá, ¿dónde lo dejaste? Sí, pero igual ahorita los vamos juntando. cuidado para no dañar la malla. ¡Qué emoción! Lo siento mucho, pescadito, pero tenemos que comer. La cena. Tenemos que comer. Wow. Mira este pescadote. ¡Ah! Y la yapita. 16, algo así. ¿Cuántos hay? de los pescaditos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pescados. Bueno, aquí estamos. Diga, señor, ¿cómo se siente haber sacado? Bueno, ahora que pertenezco al gremio de pescadores. ¿Cómo se siente haber sacado 18 peces? 18 ejemplares de peces. Bueno, primera vez que pesco, me siento muy emocionado porque pensé que iba a sacar un pescado. El otro día metimos malla con unos amigos que son de aquí en la zona y sacamos solamente un pescado. Entonces, wow, hoy no estaba muy entusiasmado y sin embargo hoy vinimos a pescar y sacamos 18 pescados. Ahora vamos a comernos un par de pescados bien ricos y después el resto. Un par yo sola y un par yo sola. De ahí nos vamos a llevar lo que quede para la casa y bueno, y lo que no podamos comer pues vamos a compartirlo, ¿no? Vamos a ver a los vecinos y a ver a quién le damos pescado porque es demasiado para nosotros y no tenemos dónde guardar y esto se come fresco. Así de que hoy vamos a comer pescadito y de aquí se van con nosotros a la carpa, a la fogata para que vean cómo hacemos nuestro pescadito a la leña. Ya nos vemos. ¿Dónde estás? Pero cónchale, no hombre, no se quede quieto. Espérate. Estamos haciendo la fogatita para ahora cocinar el pescadito. ¿Te buscas solución, mi amor, para que sea el pescado? Sí, ya voy. Sabroso. Y con limoncito, porque traje limoncito. Mari me trajo un cuchillito y limpiar uñas. Él no me dijo nada. Mira. ¿Qué dije? ¿A qué veníamos? No, pero que no me quites un cuchillo grande. Como que va a hacer falta más leña, ¿no? Ah, hay leña, pero no. Yo creo que vamos a comer más de uno, ¿viste? down. Oh, demasiado bueno. Y aquí tenemos nuestro pescadito ya cocinado. Oh, pero más bueno. Ahora nos vamos a sentar y disfrutar de este manjar. We'll be right back.